Hola, hola, bienvenidos a Estela Arts Wire Jewelry and Crochet Crafts. Ok, hoy vamos a hacer una bonita pulsera que está aquí. Espero que te guste y comencemos. Un bonito acabado para esta clase de pulsera. No necesitas las medidas o... Lo que te voy a dar va a ser las medidas normales que usé en esta pulsera. Ya depende de qué tamaño la quieras. Puedes cortar más alambre en tu pulsera. Y disculpen por la inconveniencia porque no tenemos luz. Y no podía dejar de hacer este video porque me estoy atrasando. Entonces estoy prometiendo cosas y pues aquí estamos, ¿verdad? Le doy muchísimas gracias a todos los suscriptores que se están suscribiendo a mi canal. Bienvenidos. Estoy muy contenta. Así me motivo más para poder hacer más cosas bonitas. Bueno, comencemos. Aquí tengo estas flores que son de coral. Y también puedes usar también piedras así. Esta para en medio y dos al lado, más pequeñas. La medida no la tengo aquí porque está allá adentro en mi casa. Estoy aquí afuera en el patio para poder hacer este video porque no tenemos luz. Aquí en California se fue la luz. Estuvo lloviendo muy fuerte ayer. No sé qué pasó. Entonces nos está afectando. Bueno, necesitamos una mordaza para amarrar nuestro hilo de alambre. Necesitamos 26 alambres. Y en esta oportunidad voy a usar 18, calibre 18 de alambre. Aquí, para que puedas mirar. En color oro. Entonces voy a medir 30 centímetros. Aquí tengo mi regla. Y vamos a medir 30 centímetros. 30 centímetros. Y vamos a cortar 3 pedazos de 30 centímetros. Aquí. Deja medirla bien. Voy a estar con un poco cuidado. Oh, se me olvidó la vesta de corta. Ok. Vamos a cortar 3 pedazos del mismo tamaño, 30 centímetros. Ojalá que mi batería de mi iPad esté al tiempo para poder subirlo. Nos dieron la esperanza de tener la luz hasta como a las 5 de la tarde. No quiero perder el día y ya si uno no hace nada, pues se pierde el día, ¿verdad? Vamos aquí, midiendo. 30 centímetros. Tengan cuidado cuando cortan el alambre porque sale como proyectil. Ok. También tengo aquí esta regla es muy bien para medir tu pulsera. Las puedes encontrar en las tiendas de artesanía aquí en Estados Unidos. No voy a decir nombres porque no me patrocinan. Entonces vamos a ser cautelosos en eso. Ok. Vamos a poner nuestros alambres juntos aquí. Vamos a usar tape. Esto lo puedes conseguir también en la tienda de materiales para construcción. Es de pintura. Vamos a amarrar aquí, acomodarlo bien. Que estén parejitos. Ok. Nada más, les voy a doblar aquí
Después vamos a ponerlo en nuestra mordaza, ¿verdad? La distancia, nomás le doy lo que da aquí. Es suficiente para cuando tú terminas tu pulsera, ¿ok? Vamos a ver. Espero que se vea. Ya que no tenemos luz. Bueno. Ok. Tenemos nuestros hilos aquí. Y aquí voy a poner un poquito más acá las cosas porque no quiero que se me vaya a mover más esto. Y ya está haciendo mucho viento. Ok. De este vamos a cortar 4 metros de este alambre. Del size, del calibre 26. 2. 3. 4. Cortamos 4 metros. Entonces voy a dejarle un poco así de este poco porque a veces se ocupa. Medidas son 10 centímetros de distancia. Entonces vamos a hacer 3 coils o 3 vueltitas. Voy a empezar aquí. Apretamos. Esta mordaza es muy útil para poder hacer nuestros tramados. Entonces déjame seguir la puntada. Ok. Oh, no, me equivoqué. Vamos a cortar 1, 2, 3, 4, 5 hilos. Oh, Dios mío. Son 5. Yo pensé que eran nomás 3, pero es otra clase de pulsera que tenía en mente. Bueno, despegamos aquí un poquito, no importa. Y vamos a medir otras 2 piezas más, ¿ok? Ya vuelvo. Son 5 alambres del calibre 18 por 30 centímetros. Yo me equivoqué, nomás corté 3. Pero aquí tengo en mente otra pulsera y entonces esa nomás lleva 3 alambres, pero es esta de aquí. Pero ahorita arreglamos el problema. Okay, vamos a quitar el alambre este de aquí. Vamos a amarrarlo con el té y juntamos nuestros alambres aquí. Voy a emparejar un poquito. Siempre tengan cuidado cuando cortan su alambre, ¿ok? Porque sale como un proyectil y ya puedes dañar tus ojos. Si no tienes precaución. Por eso es que mis videos no están aptos para niños, porque por la razón de que estás usando algo que se pueden hacer daño. Entonces tiene que estar una gente mayor dirigiéndolos para que... Yo no digo que no son aptos para niños, mis videos sí, pero que estén siempre con un adulto revisándolos. Entonces bueno, aquí vamos a... Esto no me gusta, la redonda. Siempre lo hago en la cuadrada. ¿Ok? Que es más fácil de orientar los alambres. Ay.
Bueno, aquí está. Vamos a ponerle el atrancador. Apretamos para que no se nos vaya a salir. ¿Ok? Hoy sí. Ya son 5. Como ya tenía los collos puestos, nomás voy a meterlos. O mejor no. A empezar de cero. Aquí tengo. Oh, también vas a ocupar una pinza de silicón. Por si te pasa esto, ¿ok? Para que alices tu alambre y no sé si se te llegue a enredar o X cosa. Vamos aquí. 3 collos. Voy a poner aquí un poquito más para que me veas. Okay. Y vamos a ir al siguiente alambre. Esto nomás acomodando y apretando. No mucho, ¿ok? Nomás es siguiendo la forma de tus pirámides. Vamos a hacer 11. En este yo le hice 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Porque estás usando el alambre 26. Entonces depende de qué alambre tengas, ¿ok? Ya si tienes un poquito más de calibre, puedes usar menos cantidad. Porque es el gruesor del alambre. Entonces este es un poquito más delicado. Y vamos hacia arriba, acomodamos. Esto no tiene chiste. Vamos a apretar un poquito así para que se vaya formando. Jalamos un poquito y subimos en la de abajo, de arriba. Este video nomás lo voy a hacer pequeño para que no se te haga cansado. Entonces voy a ir subiéndolo por partes para que tengas la manera de terminar tu trabajo, ¿ok? En la siguiente parte va a ser el asamble de las piedras. Aquí voy a seguir haciendo esto, las pirámides. Entonces acomodo, aprieto un poquito, no mucho. Y que no se te vayan a desapartar. Lleva la distancia de los alambres así, ¿ok? Que okay, vamos a hacerle un collo aquí. Una vuelta. Y la siguiente vuelta para la siguiente pirámide. Seguimos hacia arriba, a la segunda. Acomodamos. En la tercera. Acomodamos. Ajustamos. Hacia arriba. Y así en la siguiente. Vamos a acomodar. Que no se te vaya a subir el stitch en la misma, ¿ok? Siempre tienes que acomodar. Aquí yo siempre acomodo porque es la manera de acomodarlo desde el principio. Así ya sabes si te quedó bien, ¿ok? Seguimos en la de arriba, en la segunda de arriba, hacia abajo, acomodamos, apretamos un poquito, seguimos en la siguiente de abajo, y en la siguiente seguimos, y en la última. Y de separación vamos a dar otro collo aquí y ya otro más. Fue 1, 2, 3. Son tres los que le vamos a dar aquí, ok. No que no se te olvide, son 3 abajo. A empezar otra, ok. Ya que en este momento acomodamos nuestra pieza, apretamos un poquito y acomodamos bien, ok. De ahí te subes a la siguiente, a la segunda de abajo,
y hacia arriba, hacia abajo. Está como la canción esa, hacia arriba, hacia abajo. No me acuerdo, pero creo que así va la canción. Entonces aquí así acomodamos nuestras piezas de aquí, la puntada. Recuerda, no subir ni encimar tu diseño. Aquí acomodas, sigues en la de abajo. Okay. Aquí. Bueno, de aquí vamos a hacer 11 y voy a subir muy pequeñitos los videos, entonces de 15 minutos cada uno, para poder enseñarte todo el proceso. Ya cuando ya vuelva, ya vengo aquí con las 13 piezas de aquí, ¿ok? El ensamble de las piedras va a seguir en el siguiente video, espéralo. Gracias a los nuevos suscriptores que se están suscribiendo a mi canal, así me motivo más para poderles enseñar otras cosas más bonitas. Y vienen muchas cosas bonitas en mi canal. Espero que disfrutes de todo lo que estoy haciendo aquí. Y pues, hasta luego. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Se cuidan.